La labor educativa es muy importante para cualquier país. En la Ciudad de México contamos con una gran oferta educativa, pública y privada. En nuestra ciudad se fundaron dos de las universidades más antiguas de todo el continente americano. Es la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como la máxima casa de estudios, y el Instituto Politécnico Nacional, mejor conocida como el Poli. Ambas, la Universidad en Materia Humanista y el Instituto Politécnico Nacional en Materia Técnica. Asimismo, se forma el CIMVESTAP como Centro de Investigación en Ciencia, Tecnología y Estudios Avanzados para formar a profesionales de posgrado en materia de investigación tecnológica y científica, para forjar a los hombres del mañana. Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2007 por la UNESCO, la ciudad universitaria goza de una extraordinaria arquitectura expresada a través de distintas construcciones como son el Estadio Olímpico, el edificio de rectoría, la biblioteca central y facultades de odontología, medicina y filosofía y letras. En dicha universidad resaltan elementos de murales hechos con piedras naturales. A espaldas de nosotros ubicamos la biblioteca central, una biblioteca que va a ser realizada por Juan O'Gorman, uno de los grandes muralistas, donde destacan murales que hacen referencia a la gran riqueza histórica de nuestro país. A un costado de nosotros ubicamos la rectoría, donde tiene alrededor murales plasmados por el gran David Alfaro Siqueiros. Y atravesando la Avenida de los Insurgentes, una de las arterias más importantes de nuestra ciudad, ubicamos el Estadio Olímpico Universitario. Dicho estadio conserva en su fachada principal un mural realizado por el maestro Diego Rivera. Y hoy desde el Museo José Luis Cuevas nos sentimos honrados de estar presentando, porque también cuánta gente importante, así como los que nos acompañan, han pasado por este museo. Qué bueno que se puede dar a conocer un poquito de lo mucho que tiene este gran país y concretamente esta hermosa Ciudad de México, una ciudad multicultural, multifacética, con llena de oportunidades y con una perspectiva bien interesante de crecimiento y retos que pues se están atendiendo, incluso se están discutiendo en este foro global sobre economía social, que tendrán que estar pues muy al pendiente sobre otros avances que están haciendo otras ciudades en el mundo ante muchos escenarios que no teníamos previstos hace 10 años y que hoy tendremos que estar al pendiente para hacer cambios transformadores. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues antes de avanzar un poquito, Luis Fer, vamos a mandar un saludo a toda esa gente hermosa que nos está viendo desde el otro lado del mundo. Gracias por acompañarnos en GISEL 2021. Sabemos que ya es de tarde-noche por algunos otros países y para nosotros desde la Ciudad de México es un gusto mandarles un fuerte abrazo. Invitarlos también a toda la gente que siga las transmisiones que se están haciendo a través del www.gisel2021.org. Ahí también van a poder ver qué es lo que nos espera esta gran semana. Hay muchos eventos y bueno, pues la gente que se está conectando vía web, que cheque a qué más se puede integrar. Va a haber pláticas. De hecho, hoy ya iniciaron algunas pláticas por la mañana. Así es que en la mañana estuvimos en dos sesiones en colaboración con IMES, International Research Network de Europa, donde participó el director general de la INAES. Sí, la verdad es que este modelo híbrido que están realizando para este foro global de economía social es muy interesante porque permite a muchas personas participar al mismo tiempo que quizás de manera presencial no hubiera sido posible. Así es. Paola, yo creo que eso es lo que está muy interesante y rescatar pues este esfuerzo que están haciendo muchas instituciones, patrocinadores, equipo organizador por llevar ante, pues a través de lo que es la tecnología, todas estas grandes discusiones sobre temas orales alrededor de la economía social. Y si te parece, Paola, pues vamos de lleno con el tema
del día de hoy, que va a ser la plenaria número 2, que versa sobre educación, aprendizaje e investigación para la economía social solidaria. Y nos acompaña, y ya tenemos desde Argentina, quien va a estar moderando este interesante panel, Jorge Ricardo Bragulat. Él es de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, director del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina, director de la Maestría Virtual sobre Economía Social, Comunitaria y Solidaria y presidente del Centro de Iniciativas de la Economía Social de Buenos Aires, Argentina, entre otros cargos. Así es, también nos acompaña desde Canadá y nos vamos a enlazar con Nancy Newtman, representante de Social Economy Worksite. Pues vamos adelante con esta plenaria e iniciamos este segundo día de actividades. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches a quien corresponda. En realidad es un orgullo poder participar coordinando este panel referido a la educación, la introducción hecha relacionada con la Universidad de México nos pone un reto alto en la ponencia que debemos brindar. Estoy seguro que los que van a desarrollarla están a la altura de la circunstancia en función de sus antecedentes y de su currículum. Y le damos la bienvenida a todos los que quieran participar a través del canal de Facebook del INAES o directamente a través de esta pantalla. Hay una transmisión simultánea en 3 idiomas, de manera que estamos ilusionados que podemos abarcar a muchísimas personas con el ánimo de difundir y con el ánimo de concientizar el tema que nos ocupa relacionado con la educación. Para ponerlo en palabras de Paulo Freire, decir que la educación no cambia al mundo, sino que cambia a las personas que cambian al mundo. Dicho esto, voy a recordar la pregunta rectora a efectos de que todos los oyentes y los participantes la tengan presente, de tal manera que nos introduzcamos ya en el tema central. La pregunta rectora es: ¿de qué manera los diferentes sectores y actores de la economía social y solidaria pueden co-crear desde lo local soluciones a los retos globales? Con la mente en estas preguntas, previamente invito a una introducción de un video que va a proyectarse a continuación. No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión. Compartir saberes es parte fundamental del proceso de la vida. La educación influye en la construcción de mejores condiciones de vida para las personas y, por lo tanto, de las sociedades. La transformación económica y social debe ir de la mano de una educación libertadora, que brinde los conocimientos y las habilidades para el bienestar. Innovar en la práctica educativa para que, junto con otras maneras de construir conocimiento, se formen agentes de cambio con conciencia crítica y participativa, que impulsen a una sociedad distinta, mucho más justa, colaborativa e inclusiva. Desde la economía social y solidaria, se propicia un diálogo de saberes con distintos actores que aportan prácticas, experiencias y enseñanzas que representan una alternativa al modelo actual de desarrollo. Esto significa que desde la educación, en y para la solidaridad, se puede adoptar una postura inclusiva y de ampliación de derechos. Les damos la bienvenida a la plenaria 2, Educación, Aprendizaje e Investigación para la Economía Social y Solidaria. Muy bien, a efectos de ir de lleno al centro de la cuestión, voy a presentar en orden a la manera en que van a disertar a los distintos invitados. Voy a nombrar un pequeño antecedente de lo grande que tienen, con la salvedad de que tengo noticias de que Mónica allí tiene dificultades de conexión y por lo tanto esperemos que pueda solucionarlo, pero mientras tanto seguiremos el orden que yo voy a decir a continuación. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra José Luis Corallo. José Luis es argentino, economista, director de la maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento,
fue rector de esa misma universidad durante 4 años, es profesor emérito de esa misma universidad, doctor honoris causa de la Universidad de Misiones, profesor honorario de la Universidad Nacional del Ecuador y actualmente es miembro del Consejo Consultivo Honorario del INAES, que es, tiene la misma denominación que el INAES de México, pero del INAES argentino. En segundo lugar, va a ser uso de la palabra Patchen Lowe. Patchen Lowe es actualmente jefe de personal y jefe de plataformas. Se desempeña como jefa de plataformas de la acción ABPNN para inversores sociales en toda Asia. Se desempeñó anteriormente como asesor de políticas de plataforma para los formuladores de políticas en Asia que construyeron ecosistemas de financiamiento de impacto social más sólidos y colaborativos. Patchen es el líder con más de 25 años de experiencia en distintas áreas geográficas e industriales. También fue vicepresidenta senior y directora de la Foundation DB East y de la Bank CRR. Antes de eso, Patchen fue directora de la filantropía en Singapur, que promueve e involucra la filantropía en diferentes sectores donantes. En tercer lugar, va a ser uso de la palabra Nancy Needman. Nancy fundó la primera Corporación de Desarrollo Económico de Comunidades Urbanas en Canadá en 1984. Contribuyó a la construcción de redes en Quebec, en Canadá y en áreas internacionales. Desde 1996 a 2015 fue directora ejecutiva de Chandler Economic Social. Es miembro actualmente de la Orden del Canadá y ha recibido doctorados honoris causa de la Universidad de la Concord y de la Universidad de Quebec. En cuarto lugar, va a ser uso de la palabra Karin Maguire. Karin es jefa de la Unidad de Innovación Regional de la División de Políticas de Desarrollo Regional de la OCDE, y su trabajo actual se enfoca en políticas sobre sistemas clúster regionales de innovación. Antes de unirse a la OCDE, Maguire trabajó como consultora internacional en el desarrollo económico, en banca de inversión en New York, analista de investigación y tiene el título de economista y socióloga de la Universidad de Chicago y de políticas públicas de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Bueno, dicho esto, no presenté lamentablemente a Mónica allí porque no la tenemos presente. Dejo el uso de la palabra a José Luis Coral. Adelante, José Luis. Está silenciado, José Luis, con el micrófono. Hola a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este foro para permitirme participar y en particular para permitirme estar en México, mi querido México, si bien virtualmente. Y saludo a los demás miembros del panel y a Jorge, por supuesto. En primer lugar, quiero aclarar qué entiendo por economía social solidaria. Antes digamos que la economía en general es el sistema que construye una sociedad para organizar el proceso de producción, distribución, redistribución, circulación y consumo para proveer productos considerados por la sociedad como útiles para resolver necesidades o demandas de sus miembros. Podemos destacar 2 proyectos de esa construcción que están en conflicto. El proyecto de la economía social y solidaria, que propone una economía integrada por la sociedad, una sociedad democrática con diversidad cultural, sin pobreza. Una economía orientada a producir las condiciones materiales necesarias para la reproducción de la vida digna de todas y todos en equilibrio con la naturaleza. La motivación de las personas y el objetivo del sistema no es la acumulación sin límites, sino la vida. Aquí el mercado es un mecanismo importante, pero reinventado y regulado por la sociedad.
Para esto, la economía debe estar guiada por relaciones de reciprocidad, de cooperación, de complementariedad, con la competencia subordinada a la solidaridad y la emulación. Por otro lado, el proyecto del neoliberalismo, hoy hegemónico, quiere construir una economía de mercado autorregulado por poderes económicos desiguales, autonomizado de la sociedad, de las culturas y la política. En ese mercado, empresas y personas deben ser calculadoras y competir sin consideraciones morales, buscando su máxima ganancia o satisfacción individual, y unos ganan y otros pierden, a veces cruelmente. Se pretende que ese mercado organice la sociedad, las clases, la distribución de la riqueza, y que se mercantilicen todas las actividades humanas, incluidas, por ejemplo, la educación, el arte, la política misma. No hay lugar en su proyecto para pensar en un Estado que garantice la equidad o el bien común, o en la asociación de trabajadores autónomos autogestionados, ni en la sobrevivencia de comunidades que consideran atrasadas. La historia muestra que cada vez que el proyecto neoliberal avanzó en nuestros países, sirviendo a las grandes corporaciones, se profundizó la concentración de la riqueza, aumentó la pobreza y la exclusión, y se acentuó el desequilibrio de la naturaleza, tendencias que hoy son evidentes y cuyos efectos parecen irreversibles. Que la economía es una construcción política, aún dentro del capitalismo, puede ilustrarse en nuestra región con el desarrollismo, que con fuerte presencia del Estado industrializó muchas de nuestras economías entre los años 40 y los 70, y con el neoliberalismo, que liberando al mercado las desindustrializó y empobreció a partir de los 70, imponiéndose primero con dictaduras y luego con gobiernos elegidos democráticamente. Durante los más de 40 años del neoliberalismo, su doctrina se ha vuelto hegemónica, lo que implica que en mayor o menor grado está introyectada en el sentido común de la población. Por ejemplo, aún en nombre del progresismo, los actuales programas de integración social o de reinserción intentan reintegrar a los excluidos como emprendedores individuales en el mismo mercado que los excluyó. ¿Por qué digo todo esto? Porque antes de preguntarnos sobre cómo educar, tenemos que tener claro cómo está constituida la realidad. La enseñanza de la economía social solidaria no es neutra, es parte de una lucha contrahegemónica, porque en su mayoría los alumnos vienen con nociones adquiridas de la ideología dominante. Entonces, educar es deconstruir la visión neoliberal del mundo, de lo ético, de lo que es racional, de lo que es posible o imposible, que impregna nuestros imaginarios. Y el sistema educativo no está exento de generar bases para esa subjetividad. Estas bases pueden transmitirse sin siquiera hablar de economía. Cuando se forman ciudadanos individualistas, competidores, por ejemplo, buscar ser el mejor alumno, sin sentirse solidariamente responsables por las necesidades y debilidades de sus compañeros. Cuando la currícula y la evaluación de su aprendizaje la hace un sistema meritocrático cuya lógica no termina de comprenderse, en lugar de propiciar la evaluación horizontal y responsable entre alumnos y docentes. Cuando se enseña que el sistema educativo no se cuestiona y que cada uno es responsable de los resultados que obtiene. Y cuando se acepta que el sistema puede castigar cruelmente cuando expulsa o hace repetir el año a un alumno y perder el contacto con sus compañeros que avanzan sin solidaridad hacia los que quedan atrás. Todos esos valores y criterios son afines a los que exige el mercado para funcionar según el proyecto neoliberal. Por supuesto que ha habido críticas a ese sistema, como la de Pablo Freire, que propugnó una educación liberadora, develando los males de la educación bancaria, pero poco penetraron al sistema educativo formal porque este fue reacio a asumir la pedagogía crítica. Enseñar economía social y solidaria es un camino, no solo para tener otra concepción de lo económico, sino para tener otra mirada sobre la sociedad, sobre las causas de la desigualdad, de la injusticia, de la irracionalidad, de lo racionalizado y para desarrollar un pensamiento crítico. Y cuando los estudiantes vean que la economía real tiene que ver con las historias de vida y con la situación de sus hogares y sus vecinos, difícilmente plantearán la recurrente pregunta: ¿por qué tengo que estudiar esto?
porque no solo hay que cambiar los contenidos de la enseñanza de la economía, sino la pedagogía y los valores que transmite. La escuela y la universidad tienen que estar en contacto con la comunidad local, invitándola a participar del proceso de enseñanza-aprendizaje, diagnosticando y proponiendo respuestas para los problemas económicos cotidianos y en espiral ascendente de su región, del país, del mundo. Los estudiantes y docentes deben aprender a investigar en su comunidad. El sistema educativo tiene que revolucionarse para que las y los docentes tengan espacio de libertad para enseñar y aprender que otra economía es posible, que hay alternativas al neoliberalismo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tus palabras. Después vamos a hacer una síntesis, una recopilación de los más importantes conceptos. Le doy la palabra a Pat Chanlou. Adelante, por favor, te escuchamos. Thank you very much, and a very muchas gracias y buen día a todos y todas. Me da muchísimo gusto estar aquí y realmente agradezco la oportunidad de compartir la perspectiva de Asia con todos y todas. Para darles un poco de antecedentes, yo formo parte de una organización llamada ABPN. Nosotros representamos la red de donantes más grande de Asia, que incluye fundaciones, organizaciones filantrópicas, empresas con recursos de impacto social, inversionistas de impacto y también inversionistas en la sostenibilidad. Tal vez no resulte muy obvio ver qué papel pueden tener este tipo de organizaciones dentro de la economía social y solidaria, pero aportan un capital humano e intelectual muy importante para la promoción de la economía social y solidaria, porque creemos que este tipo de economía no puede existir únicamente por la pasión de las organizaciones de sociedad civil. Se requiere más, y esa es la perspectiva que les quiero compartir el día de hoy. En particular, compartirles cuál es el punto de una educación más cooperativa con una visión en economía social y solidaria, tanto en un entorno formal como informal, según lo que hemos visto en Asia. Primero les comparto una perspectiva de esta idea del ciclo de vida de los seres humanos. De pronto en Asia estamos viendo que existen oportunidades de que los recursos se inviertan más en educación a lo largo de todo el ciclo de vida de todos los habitantes de nuestra región. Empezando desde la infancia temprana, está claro que los programas educativos tradicionales en la región que comienzan en el primer año de la educación formal no son suficientes. Cada vez más nos damos cuenta de la importancia de la infancia temprana, de la educación preescolar. Es parte crítica del desarrollo de un joven. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta de que una educación holística centrada en la comunidad puede tener implicaciones positivas en el potencial de una nación y también en el desarrollo económico. Vemos que se necesita más investigación en esta área, aunque también hay mucha investigación de impacto que comparte datos interesantes sobre los programas educativos. Lo que resulta aún más emocionante es que existen muchos ejemplos en los que las organizaciones corporativas y filantrópicas están trabajando juntos para promover soluciones holísticas en la educación temprana. Hemos visto que muchos miembros de inversión social están trabajando arduamente en este tema en India. Está claro que se requiere más inversión en tecnología para que las comunidades tengan acceso a recursos educativos, sobre todo para niños de preescolar en el entorno post-pandemia. Necesitamos que haya mayor alfabetización antes de que inicie la educación formal. Pero además de la alfabetización y el aprendizaje académico, quiero hablar de la importancia del aprendizaje socioemocional, así como el aprendizaje vocacional y la adquisición de habilidades. Eso es tan importante como el papel de la educación formal para el futuro de Asia. La educación socioemocional en particular se
ha vuelto una preocupación importante. Aunque muchos países en Asia han visto que ha habido una mejora en los logros académicos dentro del sistema formal educativo, también reconocemos que hay un riesgo cada vez mayor de problemas de salud mental entre nuestros jóvenes. Esto es una preocupación para nosotros porque en el contexto de COVID esto ha crecido. Cada vez más las personas han quedado en casa, los estudiantes han tenido que aprender desde casa, perdiendo interacciones sociales como resultado de esto. Las familias están bajo mucho estrés y eso ha llevado a un mayor índice de desafíos de salud mental, además de todo lo que no se puede ver. En algunos casos hemos visto problemas muy concretos que han crecido. Esto nos da mucha preocupación, pero también vemos la oportunidad para que dentro de la economía social y solidaria se actúe. Hemos visto que se han hecho experimentos en Singapur y en otros lugares de Asia, donde la importancia de la salud mental se están analizando y recibiendo financiamiento para que haya más investigación, para que haya experimentos que tengan impactos positivos y sobre todo, ahora que se acerca el Día Internacional de la Salud Mental, creo que este es un tema a tener en cuenta. Por último, quiero hablar de la importancia de la educación vocacional y el aprendizaje de habilidades. Además del aprendizaje académico, y más ahora que entremos a un mundo post-pandemia, cada vez es más importante reconocer la oportunidad de empoderar a nuestros jóvenes con capacidades y habilidades nuevas para que puedan tener acceso a oportunidades de un sustento de manera más resiliente. Sin embargo, muchos institutos vocacionales y soluciones de educación vocacional no tienen un programa holístico, una manera integral de trabajar con el sector privado, con el sector empresarial, para que haya oportunidades de aprendizaje, pasantías, con un enfoque mucho más práctico para lograr una buena transición de la escuela al mundo laboral. Esto es algo que se ha vuelto cada vez más importante en todo el mundo, pero en Asia hemos empezado a ver que incluso a nivel nacional, a nivel de políticas públicas, como en India, con la misión de desarrollo de habilidades o programas a nivel municipal, como el The Lighthouse Foundation, en India también, están creando ecosistemas locales en donde los gobiernos municipales están apoyando junto con empresas locales y organizaciones como fundaciones filantrópicas y organizaciones sin fines de lucro que están trabajando para apoyar a jóvenes en zonas urbanas para enseñarles, darles habilidades para que puedan acceder a oportunidades de trabajos dignos después de la escuela. Voy a detener mi participación hasta aquí, pero espero que esto les dé una idea de todo lo que estamos haciendo en Asia en este momento. Muchas gracias, Pachan, por tus palabras. Y a continuación, invito a Nancy Nidman a decir las suyas. Adelante, Nancy. Bonjour, il me fait très grand plaisir de participer à ce panel. Hola, me da mucho gusto participar en este panel y quisiera subrayar la importancia de los investigadores y las investigadoras. Cuando yo empecé a trabajar en torno a la economía social, participé en Porto Alegre en un panel con el profesor Coraggio y otros profesores de Brasil, y era realmente el principio de este impulso nuevo para la economía social y solidaria. Y ahí empezamos a entender la importancia que los actores y las organizaciones, a las cuales pertenezco yo también, nos asociáramos a la investigación para construir este mundo que soñamos todos. Simplemente para explicarles el contexto, yo vengo de Quebec, donde hay un movimiento muy fuerte de economía social que está muy bien arraigado en todo el territorio y que está representado por una organización a manera de sombrilla que yo dirigí durante 20 años, que reúne a las empresas, a los actores de movimientos sociales, los territorios, y que siempre se han concertado para promover y desarrollar la economía social en Quebec. La buena noticia es que hoy, después de 30 años de movimiento, la juventud realmente ha tomado el liderazgo de este movimiento. Y esto se debe en gran parte al hecho
de que hemos invertido mucho durante todos estos años en las alianzas y las colaboraciones con instituciones de enseñanza, de investigación, con profesores, con jóvenes y sobre todo los estudiantes. En estos pocos minutos de los que dispongo, quería darles algunos ejemplos de estas prácticas que han sido tan importantes para el desarrollo de este movimiento de economía social y solidaria. Obviamente, ha habido también enlaces individuales, pero el reto es no apoyarse solamente en los individuos, sino también crear enlaces institucionales. Entonces, desde 2001 y durante 10 años, tuvimos el apoyo de una alianza entre investigación, universidad y colectividad, y esto permitió crear enlaces con investigaciones en muchas instituciones de enseñanza superior, de tal manera que las investigaciones que se realizaban por parte de esas investigadoras correspondieran a las necesidades y a las demandas identificadas por los actores de la economía social y darles difusión. La gente tenía entonces la posibilidad de ver desarrollarse nuevos conocimientos, y como eran investigadores, esos conocimientos iban directamente a los programas de educación, y entonces los estudiantes salían con un conocimiento mejor de los retos del movimiento para llevarlo mucho más lejos de donde estaba en un principio. Esto nos permitió tener muchos contactos internacionales también, desde luego, y también es aprender e inspirarnos de lo que se hace en otras partes. También vimos el impacto de este trabajo de investigación y sus productos en el desarrollo de políticas públicas. Como saben ustedes, es importante que encontremos apoyo en los actores políticos y que haya eco de los trabajos de los investigadores y que se apoyen en los datos de investigación que han sido muy ricos y que nos han permitido avanzar. Pero no solo hemos trabajado con investigadores, hemos tenido muchas experiencias estructurantes en cuanto a las acciones, en cuanto a economía social y solidaria, en la escuela. Por ejemplo, durante varios años tuvimos una red de cooperativas de juventud en las cuales los jóvenes organizaban cooperativas y aprendían qué implica crear una cooperativa, trabajar juntos, etcétera. Tuvimos una experiencia sumamente rica para dar becas a estudiantes en las universidades y las escuelas media superior para ver cómo aplicar los principios de la economía social y solidaria en su propio contexto según su realidad social. Y esto permitió atraer y contactar a muchísimos jóvenes, y esto dio también resultados muy interesantes. Las asociaciones estudiantiles, por ejemplo, en las universidades, que se organizaron para organizar medidas económicas, sociales y solidarias en su universidad, tanto como para exigir por parte de los profesores en las escuelas de administración que se enseñara en la economía colectiva y no solo el modelo neoliberal, y también en ciertas universidades ahora tenemos, sobre todo en universidades, asociaciones estudiantiles que invierten para responder a sus propias necesidades. En Concordia, por ejemplo, en la Universidad de Concordia, la asociación estudiantil se comprometió a tomar a su cargo la comida de los estudiantes según los principios de la economía social y solidaria. Ya crearon un fondo para construir allí y en otros lados en Quebec cooperativas de residencias estudiantiles. Entonces vemos que hay muchas iniciativas, y más recientemente hay iniciativas de transferencia de conocimiento. Como lo dijo el profesor Coraggio, el reto en este primer momento en la educación es la importancia de desconstruir los análisis neoliberales en los programas que imprimen una visión que no es la nuestra, y lograr que realmente logremos tener una visión en los departamentos de administración, de ingeniería, en todas partes, una visión basada en la economía social y en los valores.
Ahora lo que tenemos que lograr es que cuando los investigadores hagan sus investigaciones, que sean útiles para transformar nuestros medios de vida, nuestras prácticas. Eso es algo que no se hace solo, hay que colaborar y coproducir. Finalmente, el reto es garantizar que la economía social y solidaria en las instituciones de enseñanza y de investigación no se limite a un solo tema, sino que sea transversal en todas las disciplinas, porque de lo que se trata es de transformar el paradigma, transformar la sociedad. No es solamente una cuestión de trabajo social, sino de todas las ciencias, sean ciencias sociales o físicas. Todo esto para decirles que para mí el reto educativo es fundamental en la construcción de este movimiento y hay que abordarlo de muchas maneras. Aquí me detengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, por tus palabras. Y ahora presento a Karen McGill. Y con Karen ya terminamos la primera ronda, así que después volveremos a repetir a los participantes en su segunda participación. Escuchamos, Karen. Great, well, thank you, and it's really a pleasure to join you. Bueno, muchas gracias. Es un gran placer estar aquí con ustedes y me disculpo por no haber podido estar en la Ciudad de México, pero por lo menos en nuestro grupo de más de 150 países hemos podido conectarnos y participar, aunque no sea en persona. Creo que este tema es muy interesante desde la perspectiva de que principalmente la economía solidaria y social es sobre las personas, los seres humanos. Entonces, se ha destacado la importancia de la base social en nuestra mentalidad y me parece importante enfocarme en los aspectos específicos de cómo estas habilidades comunes son útiles, como mencionó Katy en la otra presentación. También voy a hablar sobre cómo la ciencia y la tecnología pueden proporcionar beneficios y se pueden beneficiar de las perspectivas de la economía social y solidaria. Yo trabajo en la organización OCDE, que tiene su sede en París. De hecho, también cubre países en el continente americano, en Europa, en Asia. Y nos hemos concentrado sobre todo en la economía social y solidaria en los últimos 25 años por sus raíces de base locales. Realmente nos parece muy importante tener estas iniciativas desde la base hacia arriba y para que el desarrollo local se priorice de manera más general. Entonces, este es el trabajo y el enfoque de la OCDE en esta área. Pero también hemos observado una tendencia, ya que muchos ponentes han hablado también de la necesidad de cambiar paradigmas, cambiar perspectivas. Y lo que hemos visto es que en los países miembros, la economía social y solidaria pasa de ser algo marginado a algo mucho más generalizado. Se está volviendo cada vez más importante en las agendas políticas y esto también crea muchos cambios en los sistemas educativos. Hay un par de áreas de oportunidad que se pueden identificar en este caso y las ponentes previas también mencionaron esto. Los jóvenes, las generaciones más recientes han enfatizado lo mucho que les interesa en su carrera, que se les dé importancia a estos valores de la economía social y solidaria. Y en muchos de estos estudios, 2/3 de los jóvenes han dicho que desean trabajar en su vida profesional, en instituciones o entidades que se encarguen de enfrentar los retos sociales y ambientales. Por lo tanto, esto también tiene consecuencias en la manera en que pensamos en los sistemas educativos, también principalmente para actividades de emprendedurismo, de iniciativa empresarial, de negocios en general. Se necesita incluir la economía social y solidaria en este caso y se necesitarán entonces habilidades diferentes a las que se habían contemplado para la educación temprana y superior. En el caso de la educación temprana, me gustaría también destacar lo que dijeron los otros ponentes, si la OCDE está de acuerdo con estos mensajes, es la importancia de las habilidades sociales y emocionales y la empatía,
que también ganan cada vez más prioridad en nuestro trabajo sobre la educación. Y en nuestra organización también hemos analizado todo lo que se necesita en el mercado de empleo actualmente, nuevas habilidades que son muy necesarias, y estos son los valores de la economía social y solidaria que están relacionados con las necesidades de estas entidades, pero también en la economía en general se han identificado muchas oportunidades para fortalecer estos principios a través del sistema educativo. También hemos encontrado ejemplos interesantes de la economía social y solidaria en entidades que cooperan con sistemas educativos locales para promover este tipo de valores. Como ejemplo, les podría decir que en Francia se ha hecho trabajo con escuelas primarias para hablar sobre cooperativas y su modelo, cómo crear una cooperativa. En otros lugares también, como ya nos han comentado, hay más alianzas público-privadas, gobiernos que se unen a nuevas asociaciones, organizaciones. Y sé que en Canadá y específicamente en Quebec hay muchos ejemplos de esto. Y ahora existe un apoyo más amplio para la economía social y solidaria. De hecho, se habla cada vez más en los círculos políticos. Se ha observado un aumento en el interés de que esto forme parte también del sistema educativo. Tenemos una ley francesa sobre la economía social y solidaria en donde se creó un consejo superior para este tipo de economía, y uno de sus objetivos es promover la iniciativa empresarial social a través de la educación. Otro ejemplo es Croacia, donde existe una estrategia para el desarrollo de iniciativas empresariales sociales y se designa también una parte de su presupuesto a estas actividades. Entonces hay una gran variedad de oportunidades que han surgido. Y en este último minuto me gustaría hablar también sobre la ciencia y la tecnología, que son importantes, ya que la digitalización tiene efectos positivos y negativos en la sociedad. La economía social y solidaria tiene las oportunidades necesarias para aprovechar la digitalización y encontrar nuevas formas de trabajar, tener contacto con comunidades diferentes, pero también tiene implicaciones para los modelos de negocios. Desde una perspectiva educativa y de adquisición de capacidades, es muy importante garantizar que las personas que trabajan en economía social y solidaria tengan las habilidades necesarias para poder aprovechar las nuevas tecnologías informáticas y también otras herramientas digitales. Desde un punto de vista más general sobre la tecnología, en el trabajo que hemos hecho en la OCDE, hemos intentado destacar la importancia de las iniciativas creadas por la economía social y solidaria para que se puedan propagar no solamente a través de sistemas educativos, sino en modelos empresariales. Entonces hay muchas oportunidades virtuales, y solamente para reiterar mucho de lo que dijeron los ponentes, muchos de estos temas también se abordan por la OCDE. Muy bien, muchas gracias, Karen. Bueno, de una manera improvisada yo voy a hacer una especie de pequeñas conclusiones a cada una de las disertaciones, con las disculpas del caso si omito alguna cosa importante, para después dar lugar a la segunda parte. Destaco de lo que dijo José Luis Corallo, en la definición que hizo sobre economía social y solidaria, y donde después reflexionó en la comparación hacia el neoliberalismo y de las consecuencias que ello trajo, y que para, de alguna manera, intentar cambiar esa situación a través de la educación, primero hay que deconstruir las subjetividades, porque todo el mundo lleva una carga cultural importante que condiciona cualquier mensaje hacia la economía social. Deconstruir primero para educar. En el caso de Katjan Lowe, habló en última instancia de que para hacer un cambio dentro de la economía, vinculado a la economía social, no solamente se requiere la pasión de los convencidos, sino también se requieren capitales que de alguna manera
capitales humanos que aporten con, y capitales materiales, partiendo de la base que lo que habría que hacer es una educación holística, una educación socioemocional, y a partir de ahí la construcción de la sociedad de una manera distinta, haciendo referencia e hincapié a la realidad de, en este caso, de Asia. Nancy hizo referencia centralizando la temática en la experiencia de Quebec, muy importante, por cierto, en materia cooperativa, reconocida en el mundo, donde hizo hincapié en los grandes avances en las investigaciones aplicadas para resolver cosas concretas y en comparación con a veces investigaciones demasiado abstractas o que ayudan a otras cosas o a mantener la situación actual del mundo, sino investigaciones para resolver necesidades en lugares concretos, y para ello se requiere también el apoyo de políticas públicas, y eso es una segunda parte. En el caso de Karen, tomando como referencia su experiencia en la OCDE, en todos los países del mundo, donde visualiza ella un crecimiento importante de la economía social, no solamente desde los espacios marginales como tradicionalmente ha sido, sino de espacios importantes de la economía, que en última instancia empiezan a condicionar determinadas políticas públicas por esa propia realidad. Con la ventaja de que hay un reclamo de los jóvenes que visualizan que su deseo es trabajar en lugares donde se hagan frente a retos sociales y ambientales, para lo cual trabajar en esos espacios se requiere, vuelvo al principio, un cambio en la subjetividad de las personas, donde se valorice la persona en detrimento del capital, o primero las personas. Bueno, dicho esto, repitiendo las disculpas del caso por las dudas que haya malinterpretado algo, vamos a pasar a la segunda ronda y voy a leer la pregunta rectora de esta parte. Y en el mismo orden los voy a invitar a disertar. La pregunta es, ¿cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, grupos, sociedades, países, para lograr un mundo mejor y más inclusivo? ¿Qué acciones clave deben impulsarse desde lo local? José Luis, tenés la palabra. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Desde la base social del sistema actual deben multiplicarse, desarrollarse y consolidarse las diversas formas de economía social y solidaria. Y en esto, el nivel territorial de esa estrategia es fundamental. Mientras el neoliberalismo intenta penetrar nuestras sociedades con la fuerza del mercado global, en los territorios deben configurarse comunidades de productores y consumidores orgánicamente articulados como sistemas de producción y reproducción, buscando autarquía económica y autonomía política. Como dije en mi anterior intervención, la acción educativa es clave, como lo es la investigación. Una primera tarea de la investigación es registrar, estudiar y difundir las experiencias de economía social solidaria que normalmente están invisibilizadas. La mejor modalidad es la investigación-acción participativa que integra a los investigadores a la economía social solidaria. Si las propuestas de la economía social solidaria son bien fundamentadas e ilustradas con ejemplos que muestran que dignifican el trabajo y resuelven mejor las necesidades propias y de los otros, surgirá el interés por conocer sus principios y participar activamente. Buena parte de las experiencias de economía social solidaria se basan en relaciones de proximidad, locales, pero para construir un sistema de economía social solidaria que ponga en jaque al capital es necesario ganar escala. Como fue el caso de la red global de programadores que inventaron el sistema Linux al que se podía acceder gratuitamente y que puso en jaque a Microsoft. Pero aún con muchos casos como este, tenemos un déficit
si queremos alcanzar la escala que requiere la economía social y solidaria para desarrollarse. Las universidades deben bajar a los territorios y el apoyo tecnológico debe hacerse masivamente, acompañando los procesos locales, sectoriales y regionales que van enfrentando problemas prácticos. Hay que introducir estos temas entre las prioridades de los organismos que financian las investigaciones y servicios de las universidades. Para avanzar en este proceso, los conocimientos tecnológicos no pueden ser privatizados por el sistema de patentes, lo que nuevamente confronta al proyecto de la economía social solidaria con el neoliberalismo. Además, la ciencia y la tecnología no son las únicas formas de saber y hacer. El conocimiento ancestral y el conocimiento práctico de los trabajadores debe combinarse con el conocimiento objetivante de la ciencia, como es el caso de la agroecología. Esto requiere valorar la riqueza de la diversidad cultural. El conocimiento es un bien público, no una mercancía. No se pueden separar la oferta y la demanda, porque lo que se intercambian no son cosas, sino saberes, experiencias, valores, que exigen relaciones humanas de reciprocidad antes que mecanismos de mercado. Y esas relaciones se potencian cuando son de proximidad, cuando se construyen territorios de cooperación libres de neoliberalismo que se articulan regional y nacionalmente. Todo esto requiere cambios institucionales mayores que posiblemente duren 20 o 30 años, como llevó la industrialización desarrollista de algunos países periféricos a la posterior desindustrialización por el neoliberalismo. No es un problema técnico, sino una cuestión política, que en un mundo globalizado necesita alianzas regionales entre países con un mismo proyecto compartido, como se intentó con UNASUR a principios de este siglo. En esto será fundamental no solo el fortalecimiento de un Estado radicalmente democrático, sino la acción de sujetos colectivos como el feminismo, el indigenismo, el campesinismo, el ecologismo, el movimiento de educación popular, los movimientos de jóvenes y las organizaciones de la alter globalización. Ahora, cuando pase la pandemia global, el Foro Social Mundial debe retomar la fuerza que tuvo a inicios de siglo, contrapuesto al Foro Económico Social de Davos, y la economía social solidaria debe estar en su lista de prioridades. Gracias. Gracias, José Luis. Pat Chanlou, te invito a que digas tus palabras. Adelante. Muchas gracias. Es un gran placer oír al profesor y oír sus comentarios. Me parece que en Asia habrá algunas estrategias que van a ser muy importantes para los movimientos indígenas, por ejemplo, y otros países, y en otros países de Asia también se buscará una mayor inclusión. En primer lugar, la tecnología debe reconocerse como un factor habilitador para Asia pospandemia, pero también es muy importante que no existan brechas digitales. Queremos apoyar, por supuesto, el desarrollo de competencias para jóvenes en iniciativa empresarial digital, pero para eso necesitan tener acceso a herramientas digitales y un sistema de apoyo en la economía digital. Tenemos una de las mayores empresas digitales en Asia que está cotizando ya en bolsa con gran capital. Esta empresa ha invertido en Indonesia, por ejemplo, y otros países de Asia para promover este tipo de acceso a herramientas. Es importante reconocer que en esta región del mundo las cifras no cuentan la historia completa, porque a pesar de que vemos una gran tasa de penetración de dispositivos electrónicos, todavía hay una brecha digital. El acceso a Internet y los dispositivos son insuficientes, inestables y tal vez comunidades no tienen acceso a todos los servicios que los programas gubernamentales pueden ofrecer. Por lo tanto, es muy importante que la economía social y solidaria pueda participar y responder de manera ágil a estas necesidades. También vemos, por ejemplo, Mi Bank, que es un banco comercial en Asia,
que ha trabajado muy de cerca con ONGs y grupos de ingenieros para aprovechar recursos voluntarios de las empresas y van a reutilizar algunas computadoras que ya no se utilizan en su empresa y donarlas, por ejemplo, a escuelas para que puedan tener acceso a Internet y a otros dispositivos digitales. Creo firmemente que la tecnología es habilitadora, pero se debe cerrar la brecha digital. En segundo lugar, también hay que aumentar el acceso incluyente. Las mujeres y las niñas deben tener igualdad de oportunidades, así como las personas con discapacidad. En países como la India, se ha hecho mucho trabajo por parte de ONGs para educar a las niñas, por ejemplo, que han recibido apoyo de fundaciones internacionales y siguen haciendo este tipo de proyectos, pero hay formas innovadoras también en la que podemos garantizar que haya acceso igualitario. Por ejemplo, ABPN tiene una primera red filantrópica que se enfoca en la igualdad de género e incluye personas de Asia. Se representan varios países que buscan mejores resultados para las niñas y las mujeres en áreas tan importantes como la educación. También tenemos el Fondo de Impacto de Discapacidad, que ha invertido en tecnología innovadora y soluciones asequibles para que nada sea un impedimento al acceso de este tipo de tecnologías. Por lo tanto, estos son algunos ejemplos de cómo los actores de la economía social y solidaria pueden apoyar en estas iniciativas. Finalmente, en tercer lugar, me gustaría decir que me parece importante que se catalicen la innovación sin la utilización de recursos excesivos. Se debería buscar una manera diferente de utilizar el capital y los recursos. Por ejemplo, los fondos de impacto. En Singapur se acaba de crear una garantía de impacto social para desarrollar habilidades entre los jóvenes. Tenemos fundaciones de diferentes índoles, empresas sociales y hasta los gobiernos estatales pueden trabajar juntos para que este tipo de innovación sea posible. El cuarto punto es que la sostenibilidad y el clima son también una prioridad. Se tiene que tomar acción y como estamos hablando sobre educación e investigación, debemos asegurar que la sostenibilidad sea parte integral de estas iniciativas y no solamente un hecho aparte. En Asia, también hemos visto que hay un gran impacto para las víctimas de desastres naturales y en países como Indonesia también existen alianzas muy cercanas entre el Ministerio de Educación, de Turismo, Economía, de Asuntos Exteriores. Todos trabajan muy de cerca con los municipios y los gobiernos de las provincias, inversionistas, instituciones académicas, filántropos y empresas para que puedan tener un desarrollo incluyente. Y finalmente, pero también muy importante, esto no funcionaría sin que se empoderara a la comunidad local. Y en el contexto de este foro, eso también es muy importante. El gobierno local, el gobierno de los municipios son de suma importancia, ya que cuando crece la economía social y solidaria a través del gobierno local, se puede atraer inversión social, filántropos, organizaciones civiles. Entonces, los gobiernos locales deben estar preparados para formar estas nuevas alianzas. Y creemos que todavía hay una gran oportunidad de mejorar su habilidad de hacerlo. Lo hemos hecho con los programas de ABPN, donde quienes son responsables por las políticas también han trabajado con diferentes actores. Por ejemplo, la Fundación Toyota se ha comprometido, o la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico y Social de Asia-Pacífico también ha participado. Y este solamente es el inicio de muchos movimientos donde los gobiernos municipales o de distrito pueden aumentar la importancia de su función en el desarrollo sostenible de sus países.
Cada vez participan más los gobiernos locales, los alcaldes, y se crean alianzas con nuevos actores como instituciones académicas y nuevas empresas que pueden invertir. Me emociona mucho todo este proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patsian. Permitimos que se tome unos minutos más porque como tenemos los minutos de la profesora que está ausente, así que disponemos un poquitito más de esos 4 minutos. Gracias, Patsian. Nancy, te dejo en uso de la palabra. Adelante. Oui, bonjour. Alors, quoi faire? Sí. Bueno, ¿qué hacer respecto a estos retos? Es claro que todo lo que queremos hacer tiene que ver con transformar la sociedad, y entonces hay que apoyarse sobre las movilizaciones, la movilización de los jóvenes, de los movimientos sociales, pero particularmente los estudiantes. En Canadá, desde luego, pero en todas partes en el mundo los jóvenes están preocupados por este reto del medio ambiente, el futuro del planeta, las desigualdades sociales. Y entonces, en las universidades y en los medios de enseñanza, es muy importante que el movimiento de economía social se alíe con los estudiantes y siga ejerciendo presión sobre las instituciones y los gobiernos. Esa es la base de la construcción de nuestro movimiento. Pero también en términos de políticas públicas, uno de los retos que ha sido nuestro caballito de batalla durante muchos años y que hemos logrado hacer avanzar es insistir ante los gobiernos y las instituciones para que apoyen la innovación, porque los discursos sobre la innovación duran desde hace años y siempre se habla de innovación tecnológica y hay millones o miles de millones de dólares que se entregan a las empresas privadas y a los investigadores para desarrollar nuevos inventos tecnológicos y transferirlos y comercializarlos y hacer crecer las ventas de las empresas privadas. Nosotros hemos estado batallando durante años para que se reconozca que las necesidades de la sociedad no son exclusivamente o incluso no corresponden para nada a nuevas patentes tecnológicas, sino innovaciones sociales, nuevas maneras de hacer, de estar juntos. Y esto merece inversiones equivalentes a la innovación tecnológica. Aún no hemos ganado esa batalla, pero el hecho de haber hecho reconocer la innovación social como un elemento de la política pública abre muchas puertas. Hemos insistido en la importancia de tener recursos para la transferencia, porque se financia la transferencia de innovación tecnológica para las empresas tecnológicas, para la comercialización y que se enriquezcan ciertos individuos. Pero la innovación social, las nuevas maneras de vivir juntos, de producir juntos y obviamente la economía social y solidaria son algo sumamente importante. Y finalmente, esto nos lo que nos permitió hacer es crear una organización dedicada exclusivamente a la transferencia de conocimiento, establecer enlaces de tal manera de que una empresa pequeña en una comunidad pobre que desarrolla algo interesante, pues que esto pueda servir e inspirar a otras para que sigan creciendo en Brasil, en Senegal, en Europa, y entonces aprender, transferir conocimiento. Para mí, una de las cosas en las que tenemos que insistir es esta cuestión del apoyo a la innovación social y también al estudio de esas innovaciones y sobre todo a la transferencia. Y la transferencia tiene que hacerse no solo en el mundo académico, sino de diferentes maneras. Tenemos alianzas con actores culturales, con artistas, con docentes en las escuelas primarias y secundarias. Hay muchas maneras de hacer que esos conocimientos que se han adquirido y que vienen de la práctica de los actores de la economía social y solidaria puedan ser compartidas. Para mí ese es un reto y tiene que ver con la enseñanza y con los movimientos de sociedad civil y el trabajo que se tiene que hacer en colaboración. El tercer punto, diría yo, tiene que ver con el reto de que nuestras instituciones reconozcan la importancia para los profesores de invertir tiempo en el campo, por los actores. Hay que reconocer el tiempo que cada actor
invierte en esta colaboración con los medios de la investigación y de la enseñanza para hacer avanzar esta visión de la economía social, impregnarla, institucionalizarla dentro de los establecimientos de enseñanza. Y quisiera, para terminar, darles un ejemplo de algo que para mí ilustra cómo se puede llegar a lograr todo esto. En Canadá, somos no tenemos comida a mediodía en las escuelas, y entonces el medio de la economía social y solidaria ante lo de la niñez decidieron tomar la iniciativa de comenzar a construir iniciativas de economía social y solidaria para ofrecer comidas a precios accesibles a los alumnos en las escuelas en todo el país. Y además, en ciertos casos, implicaron a los alumnos de las escuelas primarias para que formaran parte de esa producción de la comida bajo el esquema de una cooperativa de economía social y solidaria. Entonces, de vivir la experiencia de cómo responder a sus necesidades como emprendedores colectivos para responder a las necesidades de la comunidad. Así se institucionaliza y se practica la economía social en la acción misma de alimentar a los alumnos y a los estudiantes. Entonces, para mí, este reto es muy importante, tanto a nivel de la política pública como de movilización de la sociedad civil. Hay tantas cosas que podemos continuar haciendo para hacer de manera práctica la transformación de la manera en que pensamos la enseñanza y la manera de enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, por tus palabras. Bueno, finalizando esta segunda ronda, doy la palabra entonces a Karen Maguire. Adelante, por favor. Great, thanks. Perfecto, muchas gracias. Un primer punto que hemos notado, sobre todo como resultado de la pandemia, es que el discurso político habla de reconstruir el mundo de mejor manera. Y lo que vemos es que muchos países están creando paquetes de recuperación pospandemia con más énfasis en la economía social y solidaria para hacer justo lo que Nancy decía, basarnos en la transformación, reconociendo que la economía social no solamente se trata de reparar o de arreglar problemas específicos, sino que en realidad puede tener una función hacia objetivos más amplios de transformar distintas áreas, ambiental, social, etcétera. Entonces, esta es una tendencia que estamos viendo y que presenta oportunidades interesantes a nivel local, donde se puede aplicar, pero también estamos viendo la creación de fondos nacionales para dar apoyo a este tipo de ideas. También se está viendo la economía social y solidaria en cuanto a su capacidad de crear resiliencia dentro de nuestras economías y sociedades. Este es un área de la que se ha hablado mucho en cuanto a la creación de empleos, porque las entidades de economía social y solidaria normalmente logran conservar los empleos de mejor manera que otros actores dentro de la economía. Eso se ha reconocido, pero al mismo tiempo viene un reconocimiento de que este concepto debe incluirse en todos los otros sectores de la sociedad. Entonces, creo que está cambiando el discurso político ahora que se habla de la pospandemia y de los cambios que tiene que haber. Un segundo punto importante es que desde antes del inicio de la pandemia de COVID-19, muchos gobiernos tenían estrategias de desarrollo local y regional que apuntaban hacia la economía social y solidaria como una parte integral de sus acciones. Hemos visto muchos documentos sobre lo que están haciendo muchas regiones y países, y en muchos casos se ha vuelto parte de las estrategias de innovación, sobre todo el financiamiento a la innovación, sobre todo la innovación social, de lo que ya nos hablaban antes. Se ha hablado de la importancia de abordar algunos problemas específicos del mercado de trabajo, desarrollar más capacidades, tener más formación vocacional, sobre todo para personas que les cuesta trabajo la inserción laboral. También hay ciertas consideraciones ambientales
se ha hablado mucho de la economía circular como parte del desarrollo local para combatir problemas ambientales. También la aplicación local de estrategias hacia los ODS nos hablan de una visión más holística que los gobiernos de los países están teniendo para promover la economía social y solidaria. Quizá un tercer punto que mencionaría es qué se puede hacer o qué se puede mejorar para poder apoyar este contexto muy fértil del que hablo para que realmente se capitalice en estos esfuerzos de economía social y solidaria y se convierta en la herramienta de transformación de la que hablamos. En la OCDE hemos desarrollado herramientas, toolkits, que muchas ciudades y regiones pueden acceder para estudiar ecosistemas de innovación y ver cómo se puede aprovechar el entorno para tener más innovación social. También hay mucha información sobre apoyo de modelos de emprendedores, la importancia de hacer diagnósticos también de los ecosistemas locales para identificar qué se puede hacer más en cada localidad y región. Algunas áreas tienen que ver también con políticas de adquisición, cuestiones de financiamiento, educación, sobre todo para la sociedad civil. Y creo que como todos han visto, muchos de los proyectos pilotos que se están viendo a nivel local pueden crecer, pueden volverse subnacionales y nacionales, y vemos cada vez más interés de los gobiernos de promover esos experimentos sociales. Bueno, muchas gracias, Karen, por tus palabras. Voy a tratar lo mismo que la vez anterior, de hacer una especie de pequeña síntesis de lo que han manifestado. José Luis habló de la importancia de generar una autarquía también en proyectos de investigación-acción en el propio lugar para mejorar la situación y después tratar de integrarse en escala para ganar precisamente escala económica para hacer frente a los retos de la globalización, es decir, globalizar la solidaridad, como sería una especie de conclusión. En el caso de Patxian, que los gobiernos locales se empoderen, para lo cual, de manera previa, es muy importante en la zona de Asia resolver la gran brecha digital que existe, de tal forma que desde temprana edad exista igualdad de oportunidades en el acceso a estas tecnologías fundamentales que tienen relación con la educación. Y también, a partir de allí, considerar estrategias incluyentes con el fenómeno de la discapacidad, el fenómeno de la salud mental, el fenómeno particular, a lo mejor, de las niñas, en el caso de la India, con estrategias integradoras, etcétera, etcétera. En el caso de Nancy, como que es necesario apoyarse en las movilizaciones de jóvenes que están clamando por una modificación bastante estructural relacionada con el tema del medio ambiente, de la preservación, y con el tema de resolver la cuestión de la inequidad, y que la educación debe acompañar ese empuje de los jóvenes a través de las universidades, y donde las políticas públicas tienen que hacer un reconocimiento a las innovaciones sociales y no tanto a las patentes tecnológicas de las grandes empresas que fueron subsidiadas con recursos públicos y que después se aprovechan con beneficios privados. Y que las experiencias locales transferir esas experiencias. Hay un dicho que dice que en las universidades se transmite bien, pero se transfiere mal. Es decir, transferir es la aplicación concreta del conocimiento, que es lo que me parece que Nancy hizo hincapié,
en vez de transmitir, que es simplemente hacer una ponencia y hacer un libro que tiene su utilidad, pero que no está transfiriendo, sino que está transmitiendo. Tal vez en la traducción se pueda distinguir también como se hace en el español. En el caso de Karen, se hace la pregunta prácticamente, que se está hablando de la reconstrucción del mundo, pero si es reconstruir, es reparar, es arreglar y que vuelva todo a la misma situación actual, seguimos sin tener en cuenta que esta crisis puede ser una oportunidad para la economía social, para transformar la economía social. También se dice que en los ambientes a lo mejor un tanto bohemios, dicen que en esta pandemia el solidario es más solidario y el egoísta es más egoísta. Así que bueno, veremos qué es el resultado. Por de pronto, en el espacio de la economía social, nadie quiere volver a la situación anterior. Y eso se pone de manifiesto en las ponencias que hemos escuchado hasta aquí. Yo voy a dar la palabra en el mismo orden, de 2 o 3 minutos para que cada uno saque sus propias conclusiones y que de alguna manera esas conclusiones no van a ser comentadas porque de alguna forma ya son las conclusiones y no me atrevería yo a reinterpretar conclusiones. Así que, José Luis, te invito a que hables. Bueno, gracias Jorge. Después de haber escuchado las interesantes exposiciones de las compañeras del panel, ¿cómo usar estos minutos? Yo quisiera tal vez decir que yo hablo muy desde América Latina y por lo tanto desde la situación generalizada de que somos países periféricos del sistema capitalista, que está enfrentando una crisis irreversible de pérdida de capacidad de integración social de parte del capitalismo a través del trabajo. Altas tasas de desocupación, altos niveles de informalidad. Mi país, que tenía un ingreso medio a nivel mundial, tiene hoy más del 50% de tasa de pobreza, sobre todo de niños. Y esto no es reversible con programas asistenciales ni con programas para desarrollar emprendimientos uno atrás del otro y que por acumulación podríamos llegar a otro sistema. Aquí es inevitable pensar en que esta es una cuestión política que exige una visión política de transformación, como dijo Karin, ¿no? Se trata de reconstruir y no solamente de apalear las situaciones. Hoy se está enfrentando una opción entre apenas sobrevivir y un esfuerzo de transformación que implica un enfrentamiento político con el modelo predominante. Un ejemplo reciente que creo que se puede tener en cuenta es el de Chile, donde la sociedad parecía tranquila, pasiva después de décadas de neoliberalismo y de pronto explotó, de pronto salió a la luz el desacuerdo con la manera en que el Estado venía tratando los servicios públicos, la educación, el empleo, y Chile está ahí ahora entrando en una constituyente para cambiar, para reconstruir el país. En Colombia y en otros países hay también luchas en ese sentido. Y nosotros tenemos, y con esto termino, un déficit de democracia. Y en términos de educación, no se trata de transferir el conocimiento, como acá se estaba hablando de las modalidades de la transferencia, sino de un diálogo de saberes, una traducción de saberes, como dice Boaventura de Sousa Santos, entre los saberes ancestrales, los saberes históricos, los saberes prácticos de las y los trabajadores y las propuestas que vienen del mundo científico.
Ese creo que es un desafío muy importante que tenemos que enfrentar. Gracias, por favor. Muy bien, gracias, José Luis. Patsian, por favor, tus conclusiones. Thank you very much. Muchas gracias. Me cuesta trabajo pensar en una conclusión porque creo que estamos apenas al principio de un camino. Pero también es importante reconocer que la pandemia de COVID-19 es un punto de partida, porque no solamente estamos enfrentando los desafíos que nos trajo esta crisis, sino que nos fuerza a responder, a ser resilientes en todos los sentidos, no solamente a nivel gobierno, sino en todos los sectores de la sociedad. Eso nos permite ver un mundo de oportunidades para tener más impacto. Esa es la importancia de aprender las lecciones de la pandemia. Desde la perspectiva asiática, fuimos los primeros países en ser afectados por la pandemia y también fuimos los primeros países en padecer la segunda y tercera ola. Y ahora empezamos a sentir, primero que nadie, las implicaciones a largo plazo de la pandemia en nuestros jóvenes y en todos los demás sectores de la sociedad. A lo largo y ancho de nuestra región hemos visto muchos modelos distintos para reabrir las economías, para apoyar a distintos segmentos de las comunidades. Entre todos estos cambios, la verdad es que me siento muy optimista aquí sentada en Singapur, en el centro de nuestra región. Y una de las razones por las que me siento optimista es porque recuerdo hace 2 años, en 2019, la última vez que visité la Ciudad de México en persona, estuve ahí con ustedes y hoy estoy aquí a través de una plataforma virtual sentada desde Singapur. Pero esto nos habla de los puentes que se han tendido, de una nueva interconexión que no era posible antes de la pandemia. Entonces, creo que eso nos muestra las oportunidades ante nosotras. Creo que las formas tradicionales de educación, financiamiento, de la academia e investigación deben transformarse, como ya lo han dicho los demás y las demás panelistas. ¿Y cómo es que los conceptos de la economía social y solidaria pueden llevarnos a la transformación? Creo que esa es la pregunta emocionante que tenemos ante nosotros. En ABPN estamos viendo que hay muchas formas de aprendizaje para los distintos actores de la economía social y solidaria. A nivel comunitario, estamos viendo programas y oportunidades para recapacitar, para mejorar la educación, sobre todo a nivel de pequeños empresarios, con el apoyo público y privado. A nivel de financiamiento de inversionistas, también debe haber más formación, más capacitación sobre sostenibilidad. Y a nivel de los profesionales, reconocemos que los desafíos que la pandemia nos hizo reconocer nos dan aprendizajes, nos dan la oportunidad de aprender también cruzando fronteras. Se puede compartir conocimiento de todo el mundo. Eso lo estamos viendo más que nunca antes. Tenemos oportunidad de aprender de África, de América Latina, y nosotros también compartir experiencias y conocimientos para que cada vez haya más un aprendizaje global, que es lo que la pandemia de cierta forma hizo posible. Siento que a pesar de que nos tuvimos que distanciar en términos físicos con la pandemia, irónicamente, se rompieron muchas fronteras en términos de innovación, se han caído muchas barreras entre países y creo que eso continuará. El próximo año, por ejemplo, el G20 será en Asia, en Indonesia, en 2022. Y creo que esto es una nueva oportunidad de ver cómo el mundo muestra la resiliencia. Y al igual que el foro de GCEF hoy, seguiremos logrando la promoción de la economía social y solidaria para que cada vez logremos más un desarrollo sostenible. Gracias. Gracias, Patsian. Nancy, tus minutos de conclusión. Te escuchamos. Gracias. Bueno, voy a tratar de hablar rápidamente. Creo
yo también que estamos en un momento histórico en el que el futuro mismo del planeta está amenazado. Si escuchamos a los expertos del JEC, ellos dicen que no vamos a cambiar el problema ambiental si no cambiamos el modelo económico. Yo creo que ahorita es muy importante invertir en la transformación de la educación de nuestros futuros líderes. Y quisiera subrayar que es importante analizar cómo enseñamos la economía en las universidades. Se reconoce que esa teoría que decía que había que dejar al sector privado que hiciera libremente todo para que ellos se encargaran de hacer funcionar la economía, eso no ha funcionado. Y sin embargo, se sigue enseñando el modelo neoliberal, la administración siguiendo un modelo privado. Entonces, si realmente queremos una transformación, tenemos que cambiar los programas, la manera en que enseñamos las cosas, la manera en que formamos a los que tomarán las decisiones en el futuro. Y también, bueno, como se ha dicho, es importante la transferencia de conocimientos. En el fondo, el conocimiento viene de las comunidades, de las poblaciones. Entonces, la conferencia del G7 es un espacio importante para hablar de eso. Todos tenemos que aprender, por ejemplo, de los alcaldes también, y todos tenemos que invertir en favor del cambio del planeta, de un cambio favorable para el planeta y para el ser humano. Y finalmente, pues sí, insisto, hay que invertir en los jóvenes. En el G7 se expresaron distintos jóvenes que dijeron que querían un espacio más importante. Creo que si invertimos en nuestra juventud y les damos el espacio para que nos lleven más lejos, lograremos efectivamente ir más lejos, más rápido. Estoy muy agradecida de que el G7 haya retomado este tema tan importante para el futuro de nuestras sociedades. Gracias. Muchas gracias. Karen, tus minutos. Adelante. Great, thanks, Jorge. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Quizá diría dos cuestiones importantes relacionadas con las acciones que podemos tomar, en particular la OCDE y otras organizaciones que se dedican a generar estadísticas y herramientas que después pueden tener una aplicación en todo el mundo. El primer punto es que tenemos muy malas estadísticas en el mundo en cuanto a qué tan grande es ya la economía social y solidaria. En cuanto al porcentaje del PIB que representa, la cantidad de empresas de este tipo que existen. Entonces, creo que una parte importante de promover la economía social y solidaria es crear más conciencia para que los creadores de políticas y autoridades vean el potencial que existe ahí también a futuro. El segundo punto es la importancia de sensibilizar sobre cuáles son las posibles barreras u obstáculos que los actores de la economía social y solidaria enfrentan, barreras al crecimiento, para que así, al resolver esos problemas, puedan surgir nuevos actores dentro de la economía social. La OCDE está trabajando en una acción global con el apoyo de la Comisión. Estamos promoviendo algunos manuales sobre marcos regulatorios, y otra información que permite entender mejor esos desafíos, como por ejemplo el acceso a financiamiento,
Obstáculos comunes para todos los actores dentro de la economía social y solidaria. Otra área que creo que es importante conocer más es la medición del impacto social. Existen muchas herramientas para hacerlo, pero todavía se puede hacer más. También existen ciertas preocupaciones para que los modelos que permitan medir el impacto social, que a su vez ayudarán a concientizar sobre las acciones concretas que realiza la economía social y solidaria, es que muchas veces se ignoran estas mediciones y no se sabe muy bien qué está pasando en términos de empoderamiento de las comunidades, porque resulta difícil tener mediciones. Entonces, es importante utilizar las herramientas que ya existen. Es importante contabilizar todas las acciones que se están tomando, sobre todo dentro de la economía social y solidaria. Y quizá el último punto que mencionaría en cuanto al aprendizaje transfronterizo del que nos hablaba Patsyan es que como existen tantos modelos y enfoques diferentes a nivel internacional, tener estas oportunidades de intercambio, como decían algunas personas, de lo local a lo local, serán muy importantes para poder seguir creando oportunidades para que haya incluso un comercio entre distintos actores de la economía social y solidaria. Tenemos también alianzas y consorcios que promueven el aprendizaje entre países para poder aprender sobre los distintos modelos y que eso nos permita desarrollar nuevas acciones gracias a los aprendizajes que se han tenido en otras regiones. Hay mucho trabajo que hacer, sobre todo para quienes buscamos promover la economía social y solidaria y seguir convenciendo a los creadores de políticas, no solamente dentro de los ministerios que son responsables de la economía social y solidaria, sino para ministerios de salud, de cultura, de economía, todos aquellos ministerios para que entiendan todos los beneficios que se derivan de la economía social y solidaria, para que como creadores de políticas puedan tomar decisiones e inversiones considerando todo lo que se puede lograr, lo que ya se está logrando y lo que se puede lograr a futuro. Entonces, ojalá que los países en todo el mundo, todos busquen este aprendizaje para seguir promoviendo la economía social y solidaria. Que se conozcan las contribuciones de la economía social y solidaria cada vez más. Bueno, muchas gracias por manifestar cada uno sus conclusiones. Yo voy a tratar no de concluir con las conclusiones de cada uno, sino se me ocurrió una conclusión a mí, que quedó visible, digamos, la riqueza de esto, del intercambio, y lástima que Mónica allí no pudo conectarse para tener la experiencia de la red de alcaldes de Camerún, porque quedó visible que cada uno, al hacer hincapié en lo local, estaba hablando desde un lugar determinado, José Luis desde Latinoamérica, Nancy desde Canadá, digamos, haciendo hincapié en las realidades, Patsyan desde Asia, y Karen, de una manera más global, con la dificultad que resulta hacer una generalización, tratando de sacar un promedio donde el promedio no existe, en el sentido de que siempre los promedios, si yo tengo 9 y Karen tiene 1, el promedio es 5, pero ese promedio no es representativo de lo global, de lo general. Entonces, en ese sentido, creo que hubo riqueza en los comentarios, ¿no? De manera que no sé cómo estamos de tiempo, si se puede leer alguna pregunta o dejamos aquí y previa a hacer la foto de cierre. Quienes están en la parte central del GISEF sede me dirán. Adelante. Adelante, Jorge. Las preguntas están en el chat. No sé si tengamos tiempo para alguna pregunta. Les comparto la inquietud que tiene el moderador. ¿Hay tiempo para alguna pregunta? Adelante, Jorge. Estamos sobre tiempo. Muy bien. Bueno. Lamentablemente estamos sobre tiempo.
Bueno, entonces quedan pendientes alguna pregunta y invito entonces a la foto de rutina, donde nos vamos a juntar todos como para sacar la foto y dar el cierre con un abrazo general a todos, un agradecimiento especial a México, ¿sí? Tenemos tiempo para una pregunta, están en el chat. Bien, entonces me dicen aquí, por privado, que tenemos tiempo para una pregunta y hay dos preguntas en el chat que las voy a leer, de tal manera que cada uno escoja la que quiera responder y si le parece que no es su tema, bueno, dejamos para otro momento. Una pregunta dice, ¿economía social y solidaria es también energía cooperativa sustentable? Y otra pregunta es, ¿qué opinan sobre la inclusión de las experiencias de economía social y solidaria en escuelas de tempranas, desde la educación básica y en jóvenes, dentro de los espacios de educación no formal como formal? Entonces, en el orden que quieran, levantando la mano, responden la pregunta que quieran o las dos. Así que adelante, cualquiera de los cuatro. Bueno, Patsyon, ¿levantaste la mano? Adelante. Sí. Quiero responder muy brevemente a esa pregunta sobre si es una energía cooperativa. Yo creo que sí, eso es justo lo que es. De hecho, si pensamos en lo que Karen nos decía de la importancia de medir el impacto y la importancia de definir el impacto, creo que esto se convierte en la motivación para que haya más energía dentro de la sociedad y que esa energía se conjunte para que cada vez colaboremos más. Entonces, cuando vemos actores de distintos segmentos de la sociedad, de distintos sectores y con distintas experiencias que comienzan a trabajar por un objetivo común y movilizan recursos, competencias, habilidades, creo que eso para mí es una energía cooperativa y esa es la base de la economía social y solidaria. Gracias. Karen, ¿estás con la mano levantada? ¿Sí? Jorge, quiero responder brevemente a la segunda pregunta con respecto a la educación básica. Yo creo que si consideramos las distintas intervenciones del panel, existe consenso sobre la importancia de que la educación básica contemple muchos de los valores asociados con la economía social y solidaria, no solamente porque forman parte de la economía social y solidaria, sino porque son valores indispensables en el mundo en general y en el mundo laboral en particular. Es interesante hablar sobre habilidades creativas, habilidades empresariales, habilidades socioemocionales, y creo que al mismo tiempo todas estas habilidades pueden llevar a que la economía social y solidaria progrese, pero también a que haya sociedades más empáticas. Bueno, muy bien. Bueno, con estas respuestas damos por terminado el panel. Yo les agradezco a los cuatro enormemente su participación, su colaboración, sus conceptos, su disciplina, su educación de respetar los tiempos. Digamos, estamos en un ambiente educativo. Bueno, tenemos que ser respetuosos, así que agradecidos por eso. Agradecidos también en nombre de todos, porque así lo han dicho, por las invitaciones que hemos recibido. Un saludo desde aquí de Argentina. Les dejo la palabra a los amigos allí en México. Y aquí tengo como si fuese la orden de la foto acostumbrada, que significaría, creo yo, prender las cámaras y que nos saquen una foto. Así que bueno, supongo que será eso. Así que invito a prender las cámaras a los que están, sacar la foto y ya dejo en uso de la palabra a los conductores especializados desde México DF.
Bueno, adelante ustedes en el lugar central.